Muy bien, vamos allá. Pues creo que ya está funcionando todo, si no me equivoco. Susana, se os ve, Inmar Reyes, Ignacio Lillo, muchísimas gracias, compañeros. Pues nos gustaría hacer un breve ultra resumen de la charla que hicimos ayer, Fran Juelos y yo, en Barcelona y online, relacionada con comer en el comedor escolar, para a continuación, después de este resumen de minutos, pues intentar resolver las dudas que tengáis sobre este tema. Y que podamos resolveros, Fran y yo. Fran Ojuelos es un abogado experto en derecho alimentario. Lo podéis seguir en Twitter en F. ¿Cómo es? ¿Me lo dices? ¿Me lo recuerdas, Fran? Sí, fojuelos.com. Fojuelos.com. Y tiene un blog.com. Y tiene un blog que se llama Crítica Procesal. ¿Vale? Vamos a ponerlo por aquí. Este no es. Pues lo pongo aquí en un comentario. Bien, ese es su. Ese es su blog. Y esta es su página web. ¿Tu página web es fojuelos también? fjuelos.com. fojuelos.com. Os tecleo en los comentarios de Facebook tanto su blog como su página web. Muy bien. Vale, ya está, fin del rollo. Empezamos. Bienvenidos, compañeros de Instagram, 26 personas conectadas, un abrazo. Compañeros de Facebook, que estáis por ahí conectados, 19 personas. Queríamos hacer un breve resumen de la charla que hicimos ayer, de la conferencia, del curso que hicimos ayer en Barcelona, relacionado con comer en el comedor escolar. Y por otra parte, pues intentar resolver dudas sobre esta cuestión que planteéis pues, aquí en las redes y que podamos leer. No podremos leerlos todos, es imposible, pero bueno, lo intentaremos. Y de paso, si alguien tiene alguna duda sobre derecho alimentario o sobre nutrición, pues también. Si llegamos, pues nada, intentaremos estar hasta más o menos las 12:30 aproximadamente y ya está. El curso se llamaba Comer en el comedor escolar. Por mi parte, insistí sobre todo en que para mí las guías de referencia sobre comedores escolares son las de la Generalitat de Cataluña. Si te creáis en Google alimentación de los 0 a los 3 años o alimentación infantil, buscáis las ediciones más recientes, 2006 y 2016, 2017, de la Generalitat de Cataluña, son los documentos guías de referencia. Comenté también que un niño que se queda a comer en el comedor escolar, aunque se quede todos los días a comer en el comedor escolar, está haciendo solamente el 9% de las ingestas que hace al cabo del año. Eso quiere decir que por muy bien que coma el niño en el comedor escolar, el peso que tiene eso sobre su nutrición es despreciable en comparación con el 81% de veces que come con sus padres. ¿Por qué? Porque desayuna con sus padres, merienda con sus padres, cena con sus padres, el fin de semana está con sus padres, en Semana Santa, Navidad y verano está con sus padres. La mayor parte de la educación alimentaria está en el hogar. Entonces, aunque sea muy saludable la alimentación en el comedor escolar, el peso que tiene para educar al niño es bajo. Y no solamente es porque lo diga yo, sino porque, como justificamos en el curso, lo dicen los estudios científicos. Las investigaciones científicas indican hoy que los niños en el comedor escolar comen mejor que en casa. ¿Por qué? Porque en casa tenemos todos demasiados alimentos superfluos. Abrid vuestros armarios, abrid vuestra nevera, abrid vuestro congelador, abrid la despensa y veréis la cantidad de comida sana de insana que tenéis. Sin embargo, el niño, aunque come mejor en el comedor escolar, a largo plazo, los niños que comen en casa tienen menos riesgo de obesidad, menos riesgos de trastornos de comportamiento alimentario y además tienen menos aversiones dietéticas que ocurren muchas veces en el comedor escolar. Así que el enfoque que yo di, sobre todo, fue que la persona que tiene un hijo en el comedor escolar, uno, no se relaje, no piense que eso puede sustituir al papel fundamental que desempeñamos los padres en la alimentación infantil, y dos, que sí que hay una cosa que puede hacer el comedor escolar y es estropear al niño. Es decir, si yo conduzco con mi coche un 81% de las veces mal y un 11% de las veces bien, uy, un 9, perdón, y un 9% de las veces bien, ese 9% no me va a evitar las multas, ¿no? Bien, pero vamos a imaginárnoslo al revés. Es decir, imaginaros que el 81% de las veces, perdón, el 91% de las veces, disculpa, el 91% de las veces. Yo conduzco muy bien y solamente un 9% de las veces conduzco mal. A que seguro que me ponen una multa. O la relación que yo tengo con Fran es muy buena en el 91% de las veces, pero un 9% de las veces que le veo, es decir, una de cada 10 veces que le veo, le doy una hostia, le doy un bofetón. Vale, solo una de cada 10 veces. ¿Eso puede estropear nuestra relación? Yo creo que sí.
Eso pasa con el comedor escolar. Si en el comedor escolar están dando demasiada comida insana, insana, flagrantemente insana, tipo refrescos, tipo bollería, tipo todos los días postres azucarados, o tipo Red Bull o vino, cosa que por suerte no está, pero bueno, todo es cuestión de tiempo, ahí puede estropear al niño. Pero hay algo mucho más importante donde el comedor escolar puede estropear al niño, obligando a nuestro hijo a comer, coaccionándole para que coma, presionándole para que coma. El 85% de los padres, según encuestas dietéticas serias, coaccionan de una u otra manera a sus hijos para que coman. Las dos estrategias más seguidas son o chantaje o soborno, o la mezcla de las dos. Si esto ocurre en el comedor escolar, el niño puede llegar a tener una aversión dietética de por vida, aunque solamente sea un 9% de las veces. Entonces, lo primero, lo más importante por lo que yo discutiría en un comedor escolar, y es lo que he hecho a lo largo de mis 18 años como padre con mis hijas, es intentar que en el comedor escolar no presionen a las niñas para comer, que si no quieren comer, que no coman, que no pasa nada. ¿Bien? Ya está, eso fue, yo creo que, el resumen de mi ponencia. ¿Añadirías algo más? No. ¿No? Y ahí detallé pues, los documentos de la Generalitat en los que yo me basaría para las recomendaciones dietético-nutricionales en los comedores escolares, que aquí no puedo resumir. Y ya está, ya está. Fran, te toca, doctor. Gracias. Pues desde el punto de vista legal, yo intentaré haceros un resumen de lo que entiendo partiendo de esta posición, que es la importante, es la posición de fondo, la nutricional. Entiendo que son los elementos más relevantes de toda la normativa, que es un poco dispersa. Tiene diferente rango jerárquico. Hay una ley de seguridad alimentaria y nutrición por una parte, hay una orden del año 92 que regula los comedores escolares, que no tiene previsiones relativas a lo que es la cuestión nutricional, o tiene muy pocas porque son muy abiertas. Y después hay normativa de las comunidades autónomas, hay un poco por aquí y por allá. Y al final, en resumen, lo que os diría, o lo que yo entiendo que es más relevante, es como punto uno, quien tiene la competencia para establecer qué menú hay que aprobar para que se sirva en el comedor escolar es el consejo escolar. Sí, Por lo adelante. tanto, cualquier pretensión que se tenga, tanto por parte del equipo docente como por parte de los padres, de influir en un cambio o en una mejora del menú que se sirve, pasa porque se apruebe en el consejo escolar. ¿Qué es necesario para convocar al consejo escolar? Pues como mínimo un tercio de los miembros totales, un tercio que coincide con el porcentaje de padres y alumnos que tiene que haber y de profesores y profesoras también por otra parte. Este es el punto número uno. El consejo escolar se reúne, tiene que reunirse como mínimo 5 veces al año. Eso establece la normativa. Esta previsión, el hecho de que el consejo escolar sea quien tiene la competencia para establecer y aprobar los menús, es aplicable tanto a los centros públicos como a los centros concertados, porque la normativa de conciertos remite a la normativa al final educativa que se aprueba para los centros públicos y por lo tanto yo entiendo que esto es aplicable, aunque me consta que hay algunas administraciones que no entienden esto así y que entienden que como el comedor efectivamente es algo extra educativo, pues no les compete, por ejemplo, revisar los menús o no les compete meterse en cuestiones relativas al menú del centro concertado. Pero bueno, yo creo que se puede defender. ¿Pasas aquí? Sí, perdona. Perdón. Sí, porque sea. Se Se puede puede defender en defender. base a la normativa que efectivamente los centros concertados pues tienen también que sujetarse a esta previsión. Aparte de esto, tanto en esta norma como en las normas autonómicas, como en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, hay una especie de definición de lo que debe ser la alimentación desde el punto de vista de la salud. Hay muchas previsiones relativas a la calidad, a la higiene, a la organización, al precio que tiene que estar regulado y aprobado y a todas estas cuestiones, pero las cuestiones nutricionales se resumen básicamente en que la ley, la orden y la normativa autonómica establecen que la dieta tiene que ser variada, equilibrada y tiene que, digamos, de alguna manera facilitar, digamos, las necesidades nutricionales de los alumnos. Algo que es una forma jurídicamente, un concepto jurídico indeterminado, porque luego no existe una norma concreta que establezca ¿Qué qué es? alimentos en concreto se pueden, meter en el menú escolar o no se pueden meter en el menú escolar. Aparte de esta calificación, que sí que permitiría, en cualquier caso, atacar, digamos, desde el punto de vista del derecho, un menú que fuera francamente desequilibrado, que fuera
defendible en un procedimiento que fuera defendible, que no es correcto desde el punto de vista nutricional, con la opinión de un experto, hay en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, otra previsión que viene a incidir en la calidad nutricional o en la calidad desde el punto de vista de la salud de la alimentación en el comedor escolar, que es el hecho de que el menú escolar tiene que ser revisado y supervisado por un profesional, dice la ley, con formación acreditada en nutrición y dietética. Y hay un documento de consenso que se publicó por la ECOSAN a estos efectos un poco, que viene a decir que este profesional al que se refiere a la ley es tiene que ser un profesional sanitario. Un profesional de los que está en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Esto es lo que dice el documento de consenso. Según entiendo yo, el profesional idóneo es el dietista nutricionista. ¿Por qué? Porque es la persona... Cuando digo dietista nutricionista me refiero tanto al técnico superior en dietética, que es un profesional sanitario, está en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, como profesionales sanitarios de formación profesional, y también el dietista nutricionista. ¿Por qué? Porque aunque entiendo que según la ley también otros profesionales sanitarios que tengan acreditada formación en nutrición humana y dietética podrían revisar el menú, y esto estaría dando cumplimiento a la ley, de lo que se trata es de darle la mayor virtualidad posible a la previsión de la ley. Y esto se hace pues, poniendo a la persona que específicamente tiene una formación. Y no solo es que tenga específicamente una formación, sino que además este es, digamos, una profesión sanitaria que se crea para este hecho, para influir en la alimentación saludable de las personas en estados patológicos y también en estados, digamos, de no patológicos. Y después hay otra serie de detalles ya, para terminar, que entiendo que son importantes, como son el hecho de que el comedor escolar tiene que facilitar obligatoriamente menús para celíacos. Esto es obligatorio. Y debe ofrecer también menús alternativos para niños que tengan cualquier tipo de intolerancia o alergia, si las condiciones organizativas del centro lo permiten. Si las condiciones organizativas del centro no lo permiten, lo que habría que hacer es facilitar medios para que los niños traigan de casa, los niños con estas alergias o intolerancias, traigan de casa estos menús y puedan calentarlos, primero puedan mantenerlos refrigerados y después calentarlos a la hora de comer. Hay una cuestión que sí que está muy clara en la ley, que es el hecho de no, bajo mi punto de vista, de no obligar a comer a los niños. Esto está porque hay un artículo de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición que dice que lo que hay que fomentar, lo que hay que perseguir en el centro escolar con las cuestiones alimentarias es que el niño sea capaz de decidir qué alimentos escoger y qué cantidad de alimentos escoger. Esto es así también porque hay mucha literatura, muchos estudios científicos que determinan que no es conveniente, desde el punto de vista de la salud, obligar a los niños a comer, y la Ley General de Salud Pública, su artículo 3D, establece el principio de precaución que determina que en caso incluso de que la evidencia científica no sea determinante al 100%, si hay un posible riesgo para la salud, esta actividad hay que cesarla. Y hay bastante, parece, literatura que determina que el hecho de obligar a los niños a comer acabará produciendo potencialmente obesidad y problemas de sobrepeso. Trastornos de comportamiento alimentario que tienen peor pronóstico. Por cierto, escribimos él y yo un artículo que encontráis fácilmente en internet si lo tecleáis, que lo voy a poner ya que estoy aquí en Facebook. Se titula No quiero que obliguen a mi hijo a comer. No quiero que obliguen a comer a mi hijo en la escuela, abre interrogante, ¿qué puedo hacer? En ese artículo tenéis nuestro punto de vista, os lo acabo de dejar ahora mismo en Facebook. Está interrumpido. La ley es clara con respecto al no obligar al niño a comer, no coaccionarle. Esto me parece que es un aspecto claro que conviene tener en cuenta y además contra el que se puede reaccionar directamente. Es decir, se puede en este artículo que acaba de compartir Julio, hay herramientas para de alguna manera solicitar que se cambie un criterio si es que a los niños se les insiste para que coman y demás, porque bueno, una cosa es ofrecer y otra cosa es coaccionar. Yo creo que con esto he dicho lo más relevante de la parte jurídica. Yo, si me permites, añadiría una última cosa. Tienes que acercarte un poco más aquí, si no, no. Tienes que estar siempre en amiguitos pegados, como dos enamorados. Una cosa que dijo tanto él como yo en la conferencia y que yo quiero que quede claro es que a partir de los aproximadamente 2-3 años de edad, antes no, porque antes lo prioritario es la leche materna, o en su defecto, en los rarísimos casos en los que una mujer no puede dar el pecho, que insisto, son rarísimos, a partir de los 2 años o 3 años en adelante, una dieta saludable tiene que ser aquella que se base en el consumo preferente de alimentos de origen vegetal poco procesados, que es más o menos el título del último libro que hicimos
Juanjo Cáceres y yo. Más vegetales, menos animales y pocos o ninguno, cárnicos procesados y alimentos superfluos. Eso es lo que dice hoy el consenso internacional. Él puso citas de la Organización Mundial de la Salud, yo puse citas de la Asociación Americana de Dietética en sus documentos de consenso de alimentación infantil y en el libro de Más vegetales, menos animales, Juanjo Cáceres y yo, pues pusimos un mogollón de bibliografía sobre el tema. Lo tengo por aquí, no sé ni dónde, en alguno de estos montones. No hace falta que lo compréis, porque lo encontraréis en bibliotecas públicas, por cierto. A ver si es este. Mira, aquí está. Ahí está. Aquí lo tenéis. En este libro, en el Más vegetales, menos animales, que insisto, no hace falta que lo compréis, lo tenéis en bibliotecas públicas, pues aquí encontraréis la amplia bibliografía que indica que nuestra alimentación tiene que ser pues más o menos plant-based diet, es decir, basada en alimentos de origen vegetal. Eso no significa comer solo fruta, no, significa comer sobre todo frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos, cereales integrales, pan integral, pasta integral, arroz integral o cualquier otro cereal integral, el que más rabia te dé, avena, cebada, centeno, trigo, quinoa, tritical, el que quieras, y una menor presencia del resto de alimentos de origen animal, sobre todo carnes rojas, que hay una relación bastante clara entre el elevado consumo de carnes rojas y patologías crónicas, y desde luego cárnicos procesados. Eso incluye a fiambres y a embutidos, y no digamos ya alimentos superfluos. Los alimentos superfluos que forman buena parte de nuestros menús y del porcentaje de calorías que toman los niños, esos deberían formar muy poco porcentaje de la alimentación. Tuvimos a María Blanquer en el curso, en el turno de respuestas, en el turno de preguntas. María Blanquer es la responsable de revisión de menús de la Generalitat de Cataluña, una auténtica eminencia en el tema, y insistió en lo mismo. Es decir, que el objetivo de la Generalitat, el que persigue con los menús, es que sea un ejemplo a seguir para que los padres luego lo hagan en su casa. No tanto piensan que con esto van a alimentar muy bien a los niños, porque un 9% de las ingestas, que es lo que hacen los niños en los comedores escolares, si se quedasen todos los días, eso no puede hacer que tu dieta sea maravillosa, pero sí servir como ejemplo. Algo que, por ejemplo, no está ocurriendo en los hospitales. En los hospitales, el ejemplo que te dan los menús de los hospitales es nefasto. Y eso deseduca a la población. Algo así debería ocurrir en los comedores y yo creo que está ocurriendo. Ocurre menos en las guarderías, por desgracia, pero bueno, llegará un día en el que ocurrirá. No sé, ¿algo más a añadir, Fran? No, que esto que dices, bajo mi punto de vista, también tiene, digamos, cierta defensa legal, en el sentido de que el artículo 38 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición dice que las políticas tienen que basarse en la evidencia científica y, por lo tanto, se puede argumentar que la ley respalda la promoción de este tipo de comportamientos alimentarios que acaba de definir Julio. Bravo. Pues bueno, vamos ya a intentar responder preguntas de Facebook. Intentaré también encontrar alguna de Instagram. Empezamos por Facebook, también estamos por Instagram Live. Ahora mismo. Dice, pregunta Blanca Jiménez Palomar, si puede pedir un menú vegetariano para su hijo en el comedor. Respondo yo brevemente y ahora respondes tú. Sí. La dieta vegetariana es compatible con la salud. ¿Quién lo dice? Pues lo dice cualquier entidad internacional de nutrición. Lo dice la Agencia de Salud Pública de Cataluña, que incluso en su documento de 0 a 3 años, si tecleáis alimentación 0 a 3 años Generalitat de Cataluña, buscáis el último, que creo que es de 2017 o 2018, no sé, veréis que la Generalitat de Cataluña reconoce que un niño puede ser vegetariano o vegano, que se tiene que suplementar con vitamina B12, quizá con hierro durante la primera infancia, pero que es compatible con la salud, ¿verdad? El resto de niños también se suplementan, por cierto, ¿eh? Los bebés, todos los bebés, hoy se aconseja que los bebés que toman teta se suplementen con vitamina D, y eso es algo que tiene que decidir el pediatra. Lo digo porque el hecho de suplementarse con vitamina B12 no lo hacen en antinatural, de igual manera que un bebé cuando nace le inyectan vitamina K, y está bien, y es una práctica que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Desde el punto de vista nutricional es muy defendible, lo dice también nuestro Ministerio de Sanidad en su documento de consenso sobre obesidad, buscáis consenso obesidad desde 2012-2011, y ahí el Ministerio de Sanidad reconoce que la dieta vegetariana es una dieta que puede prevenir la obesidad. Si eso lo reconoce el Ministerio de Sanidad, será porque la dieta vegetariana no es incompatible con la salud. Es decir, desde un punto de vista nutricional, la dieta vegetariana, bien planificada, como la omnívora, es compatible con la salud. La dieta omnívora de los niños en general es horrible, ¿eh? Así que no podemos decir, no, fíjate, se van a desnutrir, ¿no? Porque es que todos los niños hoy están comiendo fatal. Esto es desde el punto de vista nutricional. Esta pregunta también nos la pregunta en el curso, así que te toca, Fran, responder a ver tu opinión sobre el tema. Sí, pedir se puede pedir. No hay un instrumento jurídico en virtud del cual tú puedas exigir que se te ofrezca ese tipo de menú, porque la ley solo prevé en concreto que se ofrezca este tipo de menú cuando hay, digamos, un diagnóstico de una patología que impida seguir, digamos, la alimentación que se ofrece al resto de los escolares. Entonces, pedirlo se puede pedir. Puede ser que la administración entienda, en base a este fundamento, al hecho de que
de que la dieta, desde el punto de vista de la salud, es perfectamente defendible, que se haga una adaptación. Lo que pasa es que si el centro no responde, jurídicamente no se puede exigir. Vale, pues vamos a intentar encontrar alguna pregunta de Facebook, ya que estamos aquí, ay, perdón, de Instagram, ¿vale? Ya que hay gente conectada en Instagram, un segundo, que lo miro. Bien, vamos allá. Se ha unido, se ha unido, se ha unido. Un momento. He visto una pregunta por aquí hace un segundo. De alguien que trabaja en un comedor escolar. Menudas discusiones por este tema. Mi hijo no prueba bocado y por fin parece que lo entienden. Me alegro mucho. Y hemos intentado que no vaya todo. Son gritos y coacciones allí. O sea, en el comedor escolar del niño, de esta mamá, en el comedor escolar son todo gritos y coacciones. El 85% de los padres, compañeras, compañeros, de nosotros, de los padres, coaccionamos de una u otra manera a nuestros hijos para que coman. El 85%, ¿eh? O sea, que esto, si pasa en los hogares, pasa también en los comedores escolares y por eso la Generalitat de Cataluña tiene un documento sobre el tema. Vamos allá. Laura MG91. Trabajo en una escuela infantil. Esa también la Esto conozco, también lo he sí. visto. Trabajo en una escuela infantil y la mayoría de la familia lo que les importa es que coman. Como pagan por un menú, más vale que se lo coman porque si no estamos timando. Hay que hacer mucha escuela de padres. No sé si comentarías algo al respecto tú, Fran, sobre esto. ¿Hay alguna regulación para los monitores o cuidadores de comedor? Esta sí que es una pregunta que hace Nalmundi desde Instagram. ¿Hay alguna regulación para los monitores o cuidadores de comedor, Fran? Bueno, pues la regulación. Hay, efectivamente, hay alguna previsión en las normativas de comedor escolar y lo que vienen a decir es algo bastante parecido a lo que dice la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición respecto a quién tiene que supervisar el menú. Se dice que lo ideal o las recomendaciones que tengan formación en educación infantil, pero tampoco se especifica qué tipo de formación, con lo cual, en principio, según nos consta a nosotros, pues los monitores normalmente o en muchos casos pueden tener esta formación o pueden no tenerla, pero parece que ayer se comentó o alguno de los asistentes al curso comentaron que en muchos casos esta formación pues no existía. Esto es lo que puedo decir. Bien, pues seguimos con otra pregunta. Maika Carrillo, comentas en Facebook, me gustaría hacerle una pregunta a Francisco José Ojuelos, que ayer no me dio tiempo, no le dio tiempo a responder. Por lo tanto, es decir, una persona que asistió al curso, ayer impartimos, ¿fue ayer? Sí, Sí, ¿no? fue Ayer ayer. impartimos un curso sobre el tema, llamado Comer en el comedor escolar. Mi hijo de 3 años almuerza en el colegio a las 12:30 y hasta las 5 no sale. El snack lo tienen una hora antes del almuerzo, por lo que pasa más de 4 horas sin tomar ningún alimento. Y la pregunta de Maika Carrillo es, ¿esto es legal? Buena pregunta. Es una pregunta complicada. Yo entiendo que no es ilegal porque me da la impresión, ahora mismo no sabría decir al 100% si existe una previsión concreta en relación a esta cuestión. Lo que sí puedo decir es que si tú a tu hijo le pones algo de comida para que en ese lapso de tiempo pueda comer, no te lo pueden prohibir. Es decir, el colegio no puede, Muy entonces esa buena, es una muy solución. buena. El colegio no te puede prohibir si tú le pones una merienda o algo para que coman ese lapso de tiempo porque entiendes que hay que hacerlo. El colegio no puede prohibir, tiene que proporcionar, entiendo, los medios para que el niño pueda comer eso en un descanso, en un periodo de descanso, o en el recreo, o entiendo que en una parada que harán en esas 4 horas. Pues nada, seguimos. Vamos ahora a Instagram a ver si encontramos. Las personas que siguen una dieta vegetariana tienen una microbiota relacionada con más beneficios. Sí. La discusión sobre este tema la tenéis en ese libro que he dicho antes, ¿eh? O sea, la dieta vegetariana, la relación que tiene con la salud, es complicada. Es verdad que tienen más salud, pero es discutible si es exactamente por la dieta vegetariana o porque siguen un mejor estilo de vida. Sea como sea, la dieta tiene que ser tirando, tiene que tener una tendencia hacia tener más alimentos de origen vegetal. ¿Qué recomendación dais para que en las escuelas se mejoren los menús? Menos fritos, menos proteínas. Gracias. Lo pregunta Rosé Ramada desde Instagram. Vuelvo a repetir. Primero, o sea, para mí, menos fritos, menos proteínas. Es que yo no discutiría por esto, sinceramente. Primero porque los fritos, si os buscáis los resultados del estudio SUN, Seguimiento Universidad de Navarra, en España los fritos que se suelen consumir son fritos que no se asocian a patología crónica, no se asocian a más riesgo de obesidad. A no ser de que uno se tome 5 fritos al día, ¿vale? Pero no es normal. Más proteína, sí, tomamos demasiada proteína, tomamos demasiada proteína animal, ¿no?
Pero como en realidad el peso de la nutrición en los comedores escolares es leve sobre la salud del niño, porque solamente es un 9% de las ingestas, ¿no? Pues más que discutir porque tiene muchos fritos o porque mucha proteína, yo discutiría, por ejemplo, para que no hubiese zumos, aunque sean caseros, porque hay una relación clara en la infancia entre zumos y obesidad y zumos y caries. Lo tenéis en un artículo que titulé Los 12 mandamientos de la ley del zumo. 12, los 12 mandamientos de la ley del zumo, aunque sea casero en niños. Ahí tenéis la respuesta. Los 12 mandamientos de la ley del zumo, aunque sea casero en niños. Lo pongo también en Facebook por si alguien lo quiere, pues no sé, revisar, porque es un tema que me preguntan muy a menudo, ¿no? Yo sí discutiría en el comedor escolar, desde luego, para que no haya o coacciones, obligaciones, que pruebe un poco por lo menos, no se va a levantar de la mesa hasta que no lo haya probado. Esto, desde su punto de vista, es difícilmente defendible desde el punto de vista legal y desde mi punto de vista es difícilmente defendible desde el punto de vista nutricional y de la salud a largo plazo. Ahí es donde yo me reservaría las discusiones. La dieta tiene que estar basada sobre todo en alimentos de origen vegetal y las directrices que pone la Generalitat de Cataluña es que tiene que haber, tú las recuerdas, no las recuerdo bien de memoria, pero vamos, como carne roja máximo una o dos veces por semana, cárnicos procesados, eso incluye salchichas, eso incluye hamburguesas, eso incluye embutidos, máximo una vez por semana, esto en cuanto a las proteínas. Y en cuanto a los fritos, sí es cierto que no recomiendan los fritos, pero sobre todo se refieren a los fritos precocinados. Por ejemplo, patatas prefritas, muy saladas, que por eso es el peligro, no tanto por la grasa, sino porque son muy saladas, que llegan a los menús infantiles, ¿no? No sé si añadirías tú algo a esta cuestión. No, desde el punto de vista legal tampoco, o sea, atacar o solicitar un cambio de menú en base a estos criterios es complicado porque la definición legal del concepto de alimentación saludable, es decir, defender que esto no es saludable desde el punto de vista legal, es relativamente complicado, primero porque la evidencia parece que no es muy determinante en este sentido, y después porque la definición legal de menú saludable no es un sistema cerrado, como si es, por ejemplo, el de las declaraciones De salud. de salud y nutricionales. Aquí lo que se ha hecho en derecho alimentario es establecer un marco normativo en base al cual, que es el sistema EFSA, en base al cual aprobar unas declaraciones o no. Lo que no está ahí no se puede declarar. Es un sistema cerrado. El menú escolar no aparece definido de una manera cerrada en la norma. Por lo tanto, si uno quiere propiciar un cambio, primero, si tiene voluntad de que eso tenga éxito, ha de basarse en la evidencia. Y tiene que ser algo que sea evidentemente contrario a la evidencia. Y en segundo lugar, esto es por la vía del consejo escolar. Intentar informar al consejo escolar, que la gente se involucre, participe, justificar, intentar convencer a la mayoría en base a la evidencia científica de que lo que se está solicitando es importante, es relevante y por esta vía es lo único que añadiría. Bravo. Pues vamos a ir a la última pregunta, compañeros, porque nos tenemos que ir. Él tiene que volver a Salamanca, por cierto. Os recuerdo que él es un abogado que está en Salamanca. Tenéis su información en su página web. Si ponéis Francisco Juelos en Google, ya directamente sale, o Francisco Juelos Salamanca. Antes estaba en Mallorca, pero ahora está en Salamanca. Y sigues trabajando en Mallorca, sin ningún Sí, problema, sigues trabajando innovando, en ¿no? Mallorca. Y tiene un blog muy interesante que se llama Crítica Procesal. Gracias. Pero quería acabar con la pregunta de Mar Sealand. Mar Sealand, que nos pregunta por Facebook. Hola, muchas gracias. En septiembre mi hija empieza el cole, P3, y todos los coles de la zona tienen menús con yogures azucarados, natillas, leches con Colacao. Mi hija nunca come nada de eso, pero ¿cómo voy a conseguir que le siga gustando el yogur blanco, por ejemplo, si come de sabores dos o tres veces por semana? Lo mismo con la leche que en casa toma sin Colacao. ¿Cómo se gestiona todo esto? Bien. Pues sabes que creo que como tú has comentado, ¿te acuerdas lo que comentabas antes del zumo y tu hijo? Yo creo que esta Sí. anécdota es reveladora para que la gente entiende cómo funciona. Cuando te encuentras la primera vez te sientes un poco desesperado y desorientado, pero yo creo que tus propios hijos te acaban enseñando a ser padre, ¿no? Y como él ya es padre desde hace tiempo y tiene dos hijos, pues no sé si puedes explicar lo del zumo, porque es exactamente esto, Y ¿no? sigo tus Y luego, de consejos. paso, si podemos decir algo con respecto a qué decir a esa guardería, porque desde luego a mí me parece mal, muy, muy requete mal, que en una guardería estén dando día sí, día no galletas, postres a lácteos azucarados, que se está haciendo muy a menudo, y eso desde luego no es defendible, que se esté dando tanto azúcar, no debería aparecer en un menú infantil un alimento azucarado, pero bueno, sí, ahora rebatimos este tema. Tu explicación me gustó mucho, la de zumo, y si te parece Sí, yo explicarla. siguiendo un poco lo que he ido aprendiendo estos años con Julio, pues en mi casa tengo la costumbre de no llevar, pues, ni bollería, en mi casa no hay bollería, no hay zumos de ningún tipo. Entonces, a veces sí que hay zumos porque seguimos la máxima,
No negar. No negar. No ofrecer. No ofrecer. No negar, no ofrecer significa que cuando tu hijo le cae en sus manos un alimento insano, salvo si es realmente peligroso, tipo Red Bull, vino y, en mi opinión, Coca-Cola y Fanta, son alimentos para mí peligrosos, demasiado azúcar líquido y eso genera obesidad a escala, no poblacional, sino individual. No negar significa esto, ha caído en sus manos, no discutas, porque cuanto más se lo prohíbas, más ganas va a tener el de tomárselo. Los niños y los adultos somos así. Si yo a Fran le digo, toma mi móvil, pero bajo ningún concepto, mires lo que hay dentro, él seguramente se sentirá tentado a mirar lo que hay dentro. Explican a Alberto Soler y Conchín Rouget en este libro tan recomendable, Hijos y padres felices, por cierto, prólogo de un servidor, no sé por dónde sale, salgo por aquí, tío. Así, prólogo de Julio Basulto, fijad qué honor, el libro es maravilloso, lo recomiendo encarecidamente. Hijos y padres felices, cualquiera que sea padre que se lea este libro, que es una biblia, pues ellos dicen que si en tu casa, dicen Alberto y Conchín, Concepción Rouget, que si en tu casa pones un cajón y escribes en ese cajón, no abrir bajo ningún concepto, tú mismo abrirás a ver qué has puesto dentro. Bien. Y sin embargo, si pones los juguetes siempre aquí, los juguetes no irán a parar allí. A los niños, cuando les dices, cuando les cae con sus manos, lo mejor, salvo contadas ocasiones, la autoridad, dice Carlos González, es como una hucha. Si la gastas con tonterías, al final no funciona. Es mejor reservarla para cuando verdaderamente es importante. Eso es no negar. Y no ofrecer significa no tenerlo en casa. Esa es la máxima que yo puse en el libro Se me hace bola, basándome en algo que se aplica en la lactancia materna cuando quieres destetar a un niño. Pues no ofrecer significa que si tú no lo tienes en casa, el niño no lo está viendo y ojos que no ven, corazón que no siente. Te he interrumpido, sigue con lo del zumo y lo del es justo hijo. Esto. Entonces, el día que en casa entra un zumo, porque hay un cumpleaños o porque, por lo que sea, por la razón que sea, mi hijo me lo pide y me dice, pónmelo en la merienda, papá, o se lo pide a su mamá, ponernos zumo en la merienda. Y se lo pongo, pero como no hay, cuando no hay, el niño no lo pide. No lo ve, no lo pide. Entonces, bueno, fuera. Sí que efectivamente, pues a veces come galletas, a veces toma zumos, pero en casa habitualmente no lo hace. Entonces vuelvo a lo que decía Julio al principio. 91 frente a 9%, realmente yo creo que no es para preocuparse. Dicho esto, sí que diría una cosa. El azúcar es un alimento que está señalado en la normativa alimentaria, en el reglamento 1924, está señalado en la propia Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición como un alimento sospechoso que, por tanto, no es compatible a ciertos niveles para formar parte de una dieta saludable. ¿Qué pasa con el azúcar? Pues que tanto en el reglamento como en la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición falta por determinar qué nivel es el máximo. Entonces, desde el punto de vista legal, hay algunos documentos que no son como tal normas que sí que limitan, creo que por esta vía, por el máximo calórico procedente del azúcar. Creo que esto lo tendría que ver un nutricionista, si efectivamente el menú supera las calorías máximas que pueden obtenerse por vía del azúcar, que me parece que es un 35%. No. Digo en el documento. No. Yo sé lo que dice la OMS. La OMS dice que el máximo de las calorías, sí. Pero no el documento no lo sé. No, el documento, claro, la normativa o los documentos siempre son bastante más laxos. Es decir, si la OMS dice un 5%, ellos tampoco están hablando de un 5%, están hablando de un porcentaje considerablemente superior, que es un 35%, digamos, del alimento en concreto de calorías procedentes del azúcar. Hablo de memoria ahora. Me parece que es un 30% de las grasas, 35%. Entonces, desde ese punto de vista sí que podría atacarse legalmente el hecho de que estén poniendo todos los días postres azucarados en el comedor escolar, pero habría que estudiar el caso concreto y habría que ver que esto se puede hacer, porque la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición también obliga a los centros y a las autoridades a facilitar a los padres o tutores información de los alimentos que se utilizan en concreto para elaborar el menú. Uh-huh. Entonces, bueno, habría que estudiar el caso y quizás por esta vía sí. Aún así, me da la impresión de que por lo laxa que es la normativa, si llega al tope... Es posible que no. Yo creo que no, lo más seguro es que no llegue al tope. Es intentarlo por las buenas e intentar convencerles por las buenas con documentación. He compartido en mi Facebook, si entráis ahora mismo lo veréis, comparto un artículo que escribimos Francisco José Ojuelos y yo, he puesto yo y no es verdad, editar, Francisco José Ojuelos, ¿dónde está? Eduardo Baladía, María Manera y yo... A ver si sale. Eduardo Baladía. Ahí está. María Manera.
y yo sobre el tema, sobre alimentos infantiles. Yo creo que tecleando ese artículo se titula Azúcares en alimentos infantiles. La normativa española y europea, ¿a quién protege? Si tecleas esto en Google, Azúcares en alimentos infantiles, la normativa española y europea, ¿a quién protege? Ahí encontrarás argumentos para convencer por las buenas a cualquier persona que esté diseñando esos menús, ¿no? Y ya acabo con una última consideración. El miedo de esta madre, he perdido el nombre, no recuerdo, se me ha difuminado. Lo siento por no recordarlo, pero nos decía, claro, mi hija va a tomar eso, va a tomar Yoplait en la escuela y galletas en la escuela, se va a acostumbrar y nunca más volverá a comer yogur en casa, ¿no? Sí, te va a protestar. Tu hijo, ¿qué va a hacer? Protestar. Va a querer ese yogur en tu casa. Bien, ¿cuál es su papel como hijo? Protestar. ¿Cuál es tu papel como padre? Decirle, lo siento, cariño, pero no te lo puedo dar. Igual que si te pide una moto. Te lo va a pedir, tu hijo te va a pedir una moto cuando tenga 6 años y tú no le vas a comprar una moto. ¿Por qué? Porque bueno, es que me la ha pedido, se lo tengo que dar, ¿no? Si tú crees que la pollería no tiene que estar en tu casa, tu hijo te lo pide un día, le dices que no, te lo pide el segundo día, le dices que no, al tercer día, entiende, pero por las buenas, sin enfado, sin sermones, sin explicarle el azúcar tiene un componente que se absorbe metabólicamente sobre la insulina, o sea, como una forma de grasa, caries dental, la dentina, no expliques nada, sencillamente no, cariño, lo siento, me encantaría, pero en esta casa mamá y yo, o papá y yo, o quien sea, hemos decidido que esto no está aquí, lo siento, cariño, él se va a enfadar, a ti te toca aguantar el enfado. ¿Cómo se aguanta el enfado de un niño? Pues con cariño, no con mala leche, lo coges en brazos, lo siento, juegas con él, lo distraes y te lo vuelve a pedir y llega un día en que no lo pide y que entiende que en esta casa no hay ese tipo de alimentos. Y su paladar no se va a destrozar por un día o por una vez al día que coma esos alimentos. No es veneno, es decir, azúcar no es veneno. Hay un artículo muy bueno de Gominolas de petróleo, de Miguel Ángel Lurueña, uno de los mayores expertos en tecnología alimentaria, uno en más, ¿no? Pero azúcar, veneno, gominolas. A ver si sale, un segundo. El mito, mira, el primer resultado. El mito de los cinco venenos blancos, el azúcar, ¿vale? El azúcar no es un veneno, no es recomendable, cuanto menos mejor. No tiene valor nutricional, su valor nutricional es cero patatero. No mejora el sistema, el intelecto, no mejora el rendimiento deportivo, como piensa mucha gente, sino que el valor nutricional es cero. Entonces, comparto en mi Facebook, lo siento si los que estáis en Instagram, pero entráis en mi Facebook en un rato, veréis todo este rollo, un artículo de gominolas de petróleo. Y ya está. Creo que ya está. Nada, nada más. Os recuerdo que Francisco José Ojuelos es un abogado brutal, especializado en derecho alimentario, pero también en crítica procesal y sustantiva y en no sé cuántas cosas más, que es exactamente lo que tú haces, que nunca me acuerdo. Yo hago, bueno, un poco de todo, contencioso y civil, derechos fundamentales, pero bueno, en mi página web podéis encontrar más información. Y Gracias por tus tiene un palabras. Twitter brutal, que es fojuelos.com, todo seguido. Y por mi parte, recordaros que imparto cursos en la sección conferencias de mi página web. Podéis seguirlos, podéis suscribir a mi blog igual que al suyo gratuitamente. Nunca enviaremos publicidad ni daremos vuestros datos a terceros. Eso está garantizado. Y que mi mujer Olga y yo, nutricionista, que nos conocimos en la universidad y que es muy buena nutricionista, pero que no le gusta hablar en público. Igual que a mí no me gusta mucho pasar consulta, yo pasé consulta muchos años, pero es algo que no me gusta mucho, prefiero pues, dar conferencias. Pues ella tiene una consulta online y presencial. Online es fácil contactarlo en mi página web y presencial es en Gavá, sobre todo con Luis Ruiz y Carlos González. Y creo que nada más, ¿me dejo algo, doctor? No, que yo Pues nada. recuerde. Pues nada, compañeras, compañeros, un fuerte abrazo, gracias por la paciencia, gracias por estar ahí y feliz domingo. Gracias, feliz domingo. Gracias, Besito, Julio. chao, chao, a usted. Vamos a finalizar. Un segundo. Y finalizar. Vamos allá.